Sepultaste mi corazón, ya no te mereces nada de mí. El tiempo ya se encargará para que tú sufras y pagues todo el mal que me has causado. La quinoa, un cultivo importante en el altiplano boliviano por sus propiedades alimenticias, es cultivada en el municipio de Humala, perteneciente a la provincia de Aroma, en el departamento de La Paz. Gracias a las diferentes variedades nativas que tienen buena productividad, a pesar de los problemas que pasa el agricultor. Aquí tenemos los que tenemos, ahí son quinoas reales, hay quinoa de Sajama. Ahorita tenemos en las mesas, tenemos la mandela que hemos de Oruro, ido a comprar la semilla, mandela, son quinoas rojas. Pero las naturales tenemos aquí, las criollas, tenemos quinoa islo, quinoa coito, esas son las quinoas que son criollas, no tienen ningún químico, son originales, digamos, de los abuelos. También hay quinoas que de por sí, sin necesidad de estar sembrando, están ahí, llamanco se llaman. El cañeba, esos son alimentos además, porque ese de cañaba es claro, es un poco más agrio, un poquito hay que la elaboración un poco más fuerte para que sea rica la quinoa. Es alimento muy bueno, tienen variedad de potencialidades de quinoa, son quinoas negras. Seguramente ahorita podemos ver en la mesa, tenemos exposiciones diferentes, las distintas variedades de quinoa, hermano. Bernardo Caspamarca, productor del cantón Guaribelén, cerca del río Desaguadero, explica parte del manejo agronómico que realiza el agricultor para obtener buena cosecha. En cuestión de quinoa, primero siempre es la rotura de la tierra, removido de tierra, porque si no removemos la tierra, la quinoa, ¿están de acuerdo? No removemos la tierra, entonces la quinoa es muy poco reducida, entonces tenemos que remover la tierra para sembrar. Luego la siembra, ¿no? La siembra se hace de distintas variedades, algunos con rastrear, digamos, algunos con sembradora, algunos a mano, digamos, así, tipo arroz, así, lo sembramos, ¿sí? Hay diferentes, claro, hay algunos que llegan a surtir, o por ejemplo la de surco, reciben agua, entonces ahí cuando falta la lluvia, esta absorbe más agua, entonces da buena quinoa nomás también, da buenas plantas, sí. La época de siembra, eso es lo que a veces nos hace sufrir con la cuestión de naturaleza. Sembramos, por ejemplo, en vez de Todos Santos, más antes sembramos, octubre, después sembramos, pero a veces sembramos lo más antes. Está brotando lindo la quinoa, está bien verdecito, pero de repente ya no cae la lluvia, digamos. Ya se seca y ahí mueren. O la helada lo pesca, digamos ahí. Esa es la dificultad de esto. Después, los que han sembrado el último noviembre, por ahí, esos llegan a surtir también por la naturaleza. Es el clima, es el castigo del clima lo que nos hace, hermano. En una semana brota rápido la quinoa. Dependiendo también, claro, hay que la quinoa, no es sembrar nomás, hay que quitar las cascaritas. El que no quita la cascarita se demora en brotar, no es rápido. Mientras cuando quita la cascarita es rápida, una semana ya está verde la quinoa ya. Por ejemplo, está sembrado de noviembre, entonces ya está seco, ya está pasando la cosecha, por ejemplo, ahorita lo que estamos detrás de mí. Cultivar la quinoa no es posible sin la naturaleza, muchas veces complicada por la sequía, insectos y la helada propia de la región altiplánica. Este tiempo es ahorita ya la cosecha ya. Ahora, ¿cuál es la dificultad? Estamos chocando con la lluvia ahorita. Vamos a recoger, pero va a llover, o sea que va a dañar también a la quinoa. Es un poquito el contrario también de la naturaleza que tenemos. Las plagas, los gusanitos más que todo. Los gusanitos, los que no sé qué se llaman, hermanos, pero es lo que se lo come. Y también los pajaritos, pues tenemos el enemigo, las aves. Hay que estar cuidando harto, porque las aves, de una vez seco, ya están cosechando las aves. En este sector, por ejemplo, no hay agua. Es todo con la lluvia nomás. Pero la quinoa generalmente no es con riego, ¿no? Porque yo vivo al lado del río Desaguadero, mi pueblo es cantón Guaribelén, tenemos riego, pero a pesar que ya ahora hoy en tiempo la agua está muy bajo, ya no hay riego, el río Desaguadero ya está reducido bastante, o sea que todo es con lluvia nomás ya hoy en día, hermano. La cosecha estamos haciendo, por ejemplo, con oce, como segado de cebada estamos haciendo. Aquellas veces hacíamos arrancando nomás, pero ha habido una dificultad, mucha tierra un poco tenía, entonces hoy en día un poquito ya estamos capacitándonos, porque aquellas veces, claro, no sabíamos el manejo mucho de quinoas. Esa era la dificultad antes.